En documental, eh, para nosotros es eh, el arma más importante para romper un cerco sobre este eh, tema como algo que incumbiera solo a las víctimas o sus familiares o a un sector reducido de la sociedad. Nuestra idea que es que esta es una tarea pendiente de toda la sociedad, que nuestra sociedad necesita recuperar unas condiciones de convivencia democrática, hay que llegar a ese conjunto y este era un instrumento, como decía Florencia, fundamental. Hay un, un, un pacto del olvido, se construye un relato en función de unos intereses determinados en, esa, en, en, en nuestra sociedad que hace desaparecer la dictadura, hace desaparecer los crímenes cometidos durante la dictadura, hace desaparecer a los criminales que los cometieron que incluso han llegado a, a, a ser condecorados y celebrados durante la democracia, hace desaparecer a las víctimas, y eso es sobrecogedor en el documental, ver una mujer llevando flores a, a, al borde de una carretera debajo de la cual está la fosa común donde está su eh, su madre, ¿no? eh, y hace desaparecer también el movimiento que consiguió la democracia en nuestro país. En realidad el tema de la corrupción tiene que ver con los gobiernos que no reconocen ese, ese el pedido de justicia y siguen a través de la impunidad ocultando los responsables que, que están en el gobierno, que están en los cargos de poder y eso hace imposible llegar a la justicia. Por lo tanto, es parte de la sociedad civil, de las luchas de los movimientos y de los organismos de derechos humanos que tienen que conseguir ese, ese espacio quitando el, la, la impunidad que protege a los responsables. Así que en ese sentido es parte del vínculo que queremos darle dentro de las secciones de anticorrupción por el hecho de que el cine también puede ser un medio, un medio para conseguir cierto reconocimiento en cuanto a la memoria histórica y en cuanto a un presente que requiere de respuestas inmediatas. esa idea, la, la, la primera vez que se abre un, pro, un proceso de ese tipo es en Nuremberg, pero por ejemplo Carlos Slepo y Prada, que, al que está dedicado el, el, el documental, es un, un eh, abogado argentino que peleó por ese concepto de la, de la justicia en función de su propia experiencia, como detenido por la dictadura eh, argentina y el él el que desarrolla el primer juicio que hay en España contra la, los crímenes cometidos por la dictadura argentina. Cuando en España nos cercenan, nos impiden eh, acceder a la justicia, un Estado de derecho que no garantiza la tutela judicial efectiva De, sus, eh, de su ciudadanía no es un Estado de Derecho, no es una democracia plena. Esa es su idea, entonces planteó: recurramos a la justicia universal. Ese es el inicio de nuestro mm, documental. Y, y él dice: hagamos el viaje de vuelta. ¿eh? Hicimos el de ida, juzgamos en España la dictadura eh, argentina, juzguemos en Argentina la dictadura española el punto de partida del Festival de Cine de Derechos Humanos que fue el primero en Latinoamérica en el género y ya era fines de los 90, en donde los organismos de derechos humanos estaban empezando a fortalecerse, a ocupar las plazas, las demandas de habeas corpus, la conformación de distintas organizaciones dentro de los organismos que diferenciaran también las búsquedas y, y a, se aliaran con otros sectores de la sociedad. Y entonces veníamos de la mano de los organismos reclamando memoria, verdad y justicia y planteando que las dictaduras de ayer eran parte del presente y que sigan habiendo otras formas también de de totalitarismo de dominaciones y que toda esa injusticia estaba trascendiendo como bien decía Chato los gobiernos pero después nos fuimos como también eh, abriendo a las otras problemáticas de derechos humanos que por ahí se fueron de alguna manera eh, dejando de un lado a la hora de, de necesitar también tanto profundizar sobre la memoria que hay vía necesidad en cambio de abrirnos a otras problemáticas presentes y urgentes como es hoy el tema de género que sí eh, está logrando abarcar toda la sociedad y de de forma transversal también afectar los distintos ejes, uh -huh. en este caso del capitalismo, el patriarcado, que son parte eh, integral de, de, de la forma de dictadura fascista que siguen habiendo en sus manifestaciones en el día de hoy en cuanto a la violencia institucional, al gatillo fácil, a las formas de control social que hay. El recorrido lo haremos a partir del Comité Internacional eh, de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. es ahí donde nosotros vamos a ante ese tribunal que es el encargado de eh, llevar el derecho internacional de derechos humanos a las eh, legi, a, a las legislaciones de todos los estados eh, es ahí donde nos y, y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para quienes firmaron el pacto eh, internacional de derechos civiles y políticos eso eh, ese es el el el, el, el punto Al que estamos llegando ya porque hemos hecho todo o recorrido, estamos ya en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha, ha, ha rechazado, por exemplo, mi querella e outras cuantas e en julio estaremos ya ante ese comité.